but I pass the popcorn. It looks like another one coming around. Arranque del clásico de los colegios con el kick de Gogi Pérez del Castillo, y de esta manera se enfrentaba el conjunto azulgrana, que necesitaba tan solo un punto para asegurar su lugar en las semifinales frente a All Christians, primero en la tabla con lugar en semis ya asegurado. El conjunto azul, que además llegaba con 12 partidos ganados de forma consecutiva, muy lindo partido que arrancaba con All Boys tomando la iniciativa y obteniendo esta infracción a favor en la disputa del scrum, posibilidad para sumar de a tres con el pie de Martín Estefani al remate que se mete dentro de la H, y de esta manera el azulgrana, que empezaba arriba 3-0, y además el local seguía tomando la iniciativa y seguía siendo más que All Christians en el arranque del partido. Aquí vemos como Ramos era el que ponía el equipo adelante, Estefani que jugaba con Gabriel Puch, y de esta manera All Boys, que buscaba seguir sumando en el partido, seguía yendo adelante y hacía defender cerca de su ingol al conjunto azul, que no encontraba los caminos en esos primeros minutos del encuentro. Aquí se da el penal, de todas maneras el conjunto azulgrana que seguía atacando, seguía insistiendo en busca del primer try del partido. No lo iban a conseguir en esta acción, pero lo que sí iban a terminar obteniendo es un nuevo penal. Va a haber una nueva infracción de All Christians en defensa, y esto le va a dar la posibilidad a All Boys de volver a sumar en el partido. Infracción por offside, y Estefani, que con el pie sumaba otros 3 puntos para el dueño de casa. All Boys, que se ponía arriba 6-0 en los primeros minutos del partido, y el conjunto azulgrana además seguía yendo al frente, no se conformaba, y ahora sí iba definitivamente en busca del try. Aquí hay un nuevo penal de All Christians en defensa, que no encontraba los caminos frente a un All Boys que se le venía con todo, sabiendo obviamente que debía ganar para asegurar su lugar en semifinales del campeonato. Estefani conduciendo los hilos del ataque azulgrana, y justamente All Boys va a terminar llegando al try a través de Santiago Gortari, el número 15, que terminaba apoyando después de una linda jugada colectiva que arrancaba por izquierda y terminaba por derecha, y así el conjunto local se ponía 11-0 en el primer tiempo. Vamos a ver ahora un avance de All Christians sobre el cierre de la primera mitad, del conjunto azul que iba con todo en busca del descuento, con Rodrigo Boquín buscando llegar al try, no va a alcanzar con esa jugada, y el primer tiempo que se cerraba con All Boys arriba 11-0. Arranque del segundo tiempo, después de unos primeros 40 minutos en los cuales All Boys había dominado al azulgrana. Ahora el visitante, el conjunto azul, salía con todo en busca de la remontada, con Joaquín Pena escapándose por la punta. Y en esos primeros minutos del encuentro íbamos a ver cómo el conjunto de All Christians iba a adueñarse del trámite y iba a terminar consiguiendo 2 penales a favor para sumar sus primeros 6 puntos en el encuentro y achicar de esta manera el marcador, que seguía con All Boys arriba, pero ahora 11-6. Así el conjunto de All Christians arrancaba mejor el segundo tiempo, y de todas maneras el equipo de All Boys iba a mantener esa ventaja que había conseguido en el primer tiempo. All Christians empujaba y se iba con todo en busca de dar vuelta al resultado, sabiendo obviamente que ya tenía la clasificación a semis ya conseguida, pero obviamente buscaba asegurar su primer lugar en la tabla de posiciones. Aquí hay salida rápida desde el line, y Ramos, que termina anotando el try para All Boys. El conjunto azulgrana, que sumaba en el ingol rival, llegaba a 16 y eran 18 con la conversión adentro. Volvía a tomar una importante ventaja el dueño de casa, que ahora salía con Estefani y luego con Agustín del Castillo. Linda jugada colectiva. Andrés Rocco
jugando hacia afuera con Giverno, y de esta manera se va a terminar dando un nuevo try para el conjunto azulgrana, que ahora sí empezaba a sentenciar las cosas. Y de esta manera, si el triunfo se sostenía de este modo, el conjunto azulgrana iba a terminar en el primer puesto de la tabla de posiciones. Iba con todo ahora desesperado el conjunto azul en busca del try para achicar la diferencia y obviamente buscar dar vuelta al marcador en el tramo final del encuentro. Aquí vemos el avance del conjunto de Old Christians con su capitán, con Martín Espiga, La Rosa jugando hacia afuera, y aquí vamos a ver un nuevo try en el partido. Era para Old Christians, conversión adentro de Andrés de León, achicaba el azul pero no le alcanzaba. Triunfo para Old Boys por 28-16 y primer lugar para el azulgrana. Beato, terminamos primero. Jugando, ¿tá? Nos metieron una pica, hicimos el esfuerzo, hubo sacrificio, ¿tá? Y hubo el resultado. ¿Tá? ¿Qué pasa ahora? Hacer el doble de esfuerzo. El doble de esfuerzo. No porque yo se lo pida, ni por nadie, sino por el grupo. ¿Tá? Realmente tenemos que apretarlo. Realmente, si queremos hacer historia este año, tenemos que apretar. ¿Tá?